Así viví el superclásico cruceño 196 en una tarde totalmente caótica, ya que hubo bastante influencia de gente, pero pudimos entrar. Fui con mi padre al estadio y estaba ahí en las tribunas. Como pueden notar, eran prácticamente las 5:30 de la tarde y ya el estadio estaba ya completamente, las tribunas abarrotadas de hinchas de Oriente que estábamos de local en este superclásico cruceño. Entradas agotadas, afuera, como pueden ahí notar, él es mi padre, que me estaba acompañando en las tribunas. Y bueno, ahí de a poco se iba llenando el estadio, la hinchada que ya empezaba ya a cantar los cánticos de los de siempre. Ahí estaba yo alentando, saltando como siempre, como en todo clásico, en la curva de Oriente. Les dejo aquí un poco con los cánticos y lo que pasó minuto a minuto en todo el trayecto hasta la entrada de Oriente y tanto como de Blooming también. Los dejo, amigos, que disfruten este videito. Yeah.
La tiene Henry Vaca, gambetea Henry Vaca, tira el pase, el tiro para el lado, y ahí está, es Coco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí! De Oriente, 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 Oriente. Tremendo golazo. Descoco Correa, el argentino que llegó para Oriente. Puso así la gran victoria en el epílogo del partido. Tiró el pase Henry Vaca, que se quedaba en el fondo, que terminaba el partido y toda la gente refinera grita y canta y salta en la tribuna, no la pueden creer. Metí así el gol de la victoria albiverde. Se tiñe el clásico cruceño de blanco y verde. Gracias al Coco. Coco Correa, que es el Coco de los bluministas, que así pone el primer tanto y le da la gran victoria a Oriente Petrolero y que se van con todo hacia el arco contrario. Así gana el clásico Oriente Petrolero. Así es, en una jugada bastante categórica, marca el primer tanto Correa en el epílogo del partido, manda así el tanto de la victoria y pone arriba los refineros que se llevan el gran clásico cruceño. ¡Gracias!
Y bueno, así terminó el clásico en una noche bastante espectacular donde gritamos un gol agónico en el final del partido con una tremenda celebración de toda la hinchada verdolaga. Espero que te haya gustado este gran video y bueno, nos vemos en otra próxima oportunidad con más videos aquí en tu canal Danner Miguel 22. Nos vemos, chao.